Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la coreana Hankook porque como sabemos, Hankook ya aprueba los trámites para ser suministrador de neumáticos en la Fórmula 1 y bueno, pese a que todo apuntaba a que la italiana Pirelli volvería a quedarse sin un rival, ahora deberá ganar el concurso con el proveedor surcoreano y bueno, el actual contrato de Pirelli, de la italiana Pirelli con la Fórmula 1 de ser proveedor de neumáticos de ser proveedor único de neumáticos finaliza después de la próxima temporada, es decir, la temporada 2019, motivo por el que la misma competición se está moviendo de cara a futuros contratos que obviamente podrían llevar a un cambio de proveedor. Y bueno, en los últimos concursos el proveedor italiano se ha encontrado sin rival, renovándose su compromiso automáticamente, pero para el siguiente periodo de la Fórmula 1 le ha salido un rival y esa es la coreana Hankook. Y bueno, si bien este proveedor coreano no había mostrado un fehaciente interés por entrar a la Fórmula 1, los promotores podrían haber alentado a esta marca de neumáticos coreana para debilitar la fuerza negociadora de la italiana Pirelli, la cual también ha realizado puntualmente comentarios a la prensa cuestionándose su continuidad. Y bueno, según como informa el medio racefans.net, Hankook ha aprobado los requisitos previos de la FIA para optar a la candidatura a la Fórmula 1 y ahora será decisión de los mismos promotores de esta campaña para decantarse por la continuidad de Pirelli o cambiar un nuevo proveedor, uno que jamás había estado en la competición. Y bueno, ese es precisamente Hankook. Y bueno, recordemos que Hankook es una marca surcoreana de neumáticos que fue fundada en el año 1941. Actualmente es proveedor único del campeonato alemán de turismo, es decir, el DTM. El campeonato y también, así como el campeonato FIA de Fórmula 3, también provee gomas a campeonato de Fórmula 4 y en su catálogo de ruedas para GTs y pequeños prototipos, incluido el MP3. En el DTM se le ha acusado de haber neumáticos en el DTM, donde actualmente es proveedor de neumáticos esta marca. La han acusado de hacer neumáticos muy duros, a pesar de introducir cada temporada un escalón más blando, suscitando en ocasiones pequeñas quejas. Y bueno, se le considera un neumático consistente con el que poder ir al máximo durante muchas vueltas y no presenta grandes escándalos por fallo de construcción en su historia reciente. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, cami fuera, chao.